señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi mundo y a un nuevo video. Hoy vamos a estar acá recorriendo el City Center acá en Hurgada. Así es que acompáñame si quieres ver qué es lo que hay en este lugar. Ya comenzamos. El City Center es uno de los centros comerciales situados aquí en la ciudad de Hurgada. Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Y por supuesto es un lugar maravilloso para ir de shopping. Este es uno de los lugares para extranjero, como yo digo, porque hay diferentes marcas internacionales, por lo tanto te van a ofrecer diferente calidad de ropa y diferentes modelos que quizás en una tienda netamente egipcia no la vas a encontrar. Por lo tanto aquí esta es una de las tiendas que puedes visitar si quieres encontrar modelos y marcas internacionales como por ejemplo De Facto. Los precios aquí, pues bueno, realmente son asequibles a diferentes bolsillos. En dependencia de la marca te encontrarás precios más caros y precios más económicos. Por ejemplo, ahí mismo en la parte de los zapatos, pues encontramos zapatos hasta de 200 libras egipcias, que eso es aproximadamente pues $15, no sé, 20, menos de $20. El cambio ahora mismo está a 18, gracias a Dios, y por tanto pues más o menos pueden sacar un dólar por 18, pueden sacar la cuenta cómo vendría saliendo. Igual, como ya vieron ahí en pantalla, si estás buscando productos para el pelo, pues este es un buen lugar también para encontrar varias marcas internacionales y también productos egipcios, pero que te van a poder convenir perfectamente. ¡Ay, qué alegría tenerlos aquí! Y Ari Ventura. Y Ari Ventura. Ari Ventura, tienes que suscribirse. Oye, cubanos en el City Center, vean ahí. Chocran, Javibe. Bueno, vamos a seguir mirando aquí. Bueno, señores, cualquier cantidad de tienda. Yo no voy a hablar mucho, yo simplemente les voy a poner las imágenes y ustedes van mirando todas las tiendas que hay de diferentes marcas, como la De Facto. Vamos directo a la pista de patinaje. Uno de los motivos principales por la cual vine a este lugar, aparte de que quería conocerlo bien y enseñárselos a ustedes, pues fue sin duda una pista de patinaje que la primera vez que vine vi que había, pero realmente no me acerqué. Y pues realmente van a ver la gran situación. Se vaya para salir en la capa a coger el camareo. Mira el cheverazo, mira. Un saludo para Luisi, para Catán. Pues llegamos ya a nuestro destino, que es la pista de patinaje. ¡Ay, qué rico! No hay. ¿Cómo que no hay? Ayer abrimos piso. ¡Ay! Pero ¿cómo que no hay? ¿Por qué me han quitado esto así? Ríe, que también no nos asomamos. Es como que simulando entonces el hielo. No, pero ya me dice si hay hielo, hielo. Bueno, pues como ven, esto fue lo que sucedió. Pensábamos que había pista de patinaje sobre hielo y pues no es así. Y realmente, bueno, realmente eso no nos entusiasmaba. Y hay muchas cosas para los niños, eso sí, puedes venir a pasar un rato con los niños. Y pues nada, no nos quedó de otra que seguir mirando tiendas. Esta es una tienda Karina que abunda mucho acá en Egipto. Realmente tiene muy buenas confecciones de medias panty, pullovers. Bueno, mis amores, vamos saliendo de aquí al final con una media, que fue lo que me compré. Y nos vamos como que decepcionados porque sí, muchas tiendas y muchos lugares así para tomar café y comer algo, pero lo que queríamos hacer, que era el patinaje, pues todo fue una falsedad. Porque se patina sobre plástico, no sobre hielo. Entonces realmente no era la idea, no era la expectativa que teníamos. Y bueno, y pues ya las otras cosas que hay son cosas de niños. Entonces pues nada, si quieres venir al City Center aquí,
a pasar un buen rato para los niños, está bien. Y para comprar, que te encuentras muchas ofertas, diferentes tiendas, mercados, te encuentras bisutería, cosas de maquillaje, cosas para pelo, aceites. Esas cosas así, básicamente, que las puedes encontrar en cualquier otro lugar. Puedes encontrar también zapatos bonitos, algunas ropas de hombres y de mujeres. Y pues, más o menos una onda como Sensomol. Pero ya de ahí en fuera, más nada. Yo pensé que yo estaba muy emocionada por venir, pensé que iba a encontrar otras cosas. Pero nada, así es que bueno, pues vamos a ver si encuentro algo por ahí interesante para terminar el día y así de paso les enseño. Esto es un problema siempre aquí, la pagadera de las guaguitas, ellos quieren cobrar siempre más de lo que es y se piensan como que uno es nuevo y siempre le quieren clavar a uno el precio, pero no me parece. Ustedes que llevan mil años aquí en Egipto, ¿qué piensan de esta cuestión del carro y la pagadera? La estafa es egipciada. Estamos en la primera bomba que se ha tomado. Hay que pagarse, dividir, no se va a estresarse. Es coger la vuelta, y pagarle al final y bajar. Y bajarle. No tienes cambio, te doy menos tiempo porque yo tampoco tengo cambio. Es que le pongas más, si no. Ya, esa es la solución. Entonces le van a pagar 2.50 por cada uno, ¿no? Claro. No, 3 pesos. Bueno, vamos aquí a ver qué hay. ¿No puede entrar con el agua? No, mira, ahora me. No, bueno, hay que tomarse el agua antes de entrar, pero no se puede entrar con el agua. ¿Qué cosa? Sepa que lo compres todo. Vayan ahí. ¿Qué hay ahí, Cheverín, para comer? Aquí, arriba. Hay pis y cosas. Ahora me dicen lo que es de todo. ¿Tú tienes un dash? ¿Estás puesto? Parte from here, breakfast. ¿Era de dinga? Cuba. Cuba. Yes, I know that. You know people from Cuba? Oye, conocen a todos los cubanos aquí. Bueno, me hambro. Ay, yo quiero pizza y espagueti. ¿Y dónde hay la pizza otra vez? Los precios están buenos. Sí, también los precios. Bueno, mira, ya es pasta, mira, espagueti napolitano. Ah, es pizza, sí. Mira, margarita, primavera. Oye, yo no le digas eso a Juan, ni que cuando le dices eso ya él sufre. Ya no tiene comida.
Bueno, y para echar un jueguito aquí tenemos que pagar 60 libras egipcias. Que hay tanta hambre que no tenemos fuerza para jugar. Sí, parece. Ahora sí. Sofía. What is this drink for Ramadan? Cheers. Okay, vamos a brindar. Cheers. Sofía. Me encanta. Ah, el ladito de vainilla. Ah, que eso lo reciclan, ¿no? Eso es como, sabe como vainilla. Gabriela, no veas. Nos vamos a entrar en Ramadán. Compartido. Hay que hacer colaboraciones. Y bueno, mis amores, pues ya terminamos aquí después de comer y jugar pues un poco. Ya vamos de salida, ya ven que es una buena opción para estar aquí y compartir con amigos, familia. Así es que ya conociste un poquitico más de Hurgada. Nos vemos en un próximo video. Chao. Lili, digan algo para la despedida. Que nos vamos a ver. Muchachitos, no, si tú te guías por ellos. Siempre les damos, pero imagínate. Sí, este es lo que me ha ido a mí.